Soy Javier Endes y en este video quiero mostrarles una nueva flor que estoy realizando. Bueno, en realidad lo que tengo de nuevo es la parte de adentro, la parte del capullo, y quisiera enseñarle a hacer esta parte interna del capullo. Te lo voy a mostrar. Si nos damos cuenta, normalmente la parte interna del capullo no va así. Siempre lo hago como de esta forma. Miremos la diferencia de un capullo, la parte interna de la flor y la parte interna de la otra flor. Flor. Bueno. Esta es la nueva parte interna que me pareció muy bonita y quiero hacerla aquí delante de la cámara para que nos demos cuenta de cómo la realizamos. Espero que les guste y que aprendamos esta nueva técnica de hacer en la parte interna de la flor o también un capullo. Podemos hacer solamente un capullo. En este momento voy a hacer el capullo y pues lo demás ya lo sabemos hacer. Si no lo sabemos hacer, busquemos en el canal de Javier Endes donde se van a suscribir. No se ha suscrito, tiene que suscribirse acá en el recuadro rojo. Sí, claro. Sí, suscribirse acá en el recuadro rojo por acá. Por esta parte de acá. Una vez se ha suscrito, para que tengamos más suscriptores y podamos sostener el canal por más tiempo, entonces buscamos el video de pinceladas, cómo aprender a hacer pinceladas, que es un video mío, donde hay unos ejercicios para realizar la pincelada. Vamos a hacer en este momento el capullo. Miremos. Hacemos una pincelada de la N. No importa si repisamos porque la idea es que quede bien cubiertos los poros del sombrero, porque este sombrero que yo manejo es el sombrero tela brisa. Y este sombrero pues es de hilo de algodón y resulta que, esperemos que pase el carro, resulta que pues tiene mucho poro, entonces tratar de cubrir bien los poros. Y cómo lo hacemos, pues repisando varias veces. Luego una vez hemos realizado esta N, esta pincelada de la N, vamos a hacer otra pincelada igual de la N, pero más pequeña y por la parte interna de esta que acabamos de hacer. La repisamos hasta que quedemos conformes con esta pincelada de la N. Vamos a ver cómo está quedando. Ahora continuamos doble carga en el pincel y esta parte de acá. O sea, no vamos a cerrar la N grande toda, ni vamos a cerrar la N pequeña. Vamos a tomar el extremo de la primer N que hicimos y vamos a cerrarla con la parte derecha de la N pequeña, de la N que acabamos de hacer, de la última N. Me hago entender, mire, blanco con blanco y tomamos el pincel, aplanamos bajando un poco y subimos cerrando el capullo con la N más pequeña. Si me hago entender, la N grande va a cerrar con la N más pequeña. Espero que hayamos aprendido. Vamos a volverlo a hacer de una forma más rápida, o sea, sí, más rápida, sin explicación o con explicación, pero más rápido. Bueno, póngale cuidado. Vamos a hacerla en este lado acá. Hacemos N grande. N, si ve que esta pincelada parece una N, recuerden que hay un video donde podemos practicar la pincelada. Está la pincelada de la N, la pincelada de la S, la de la U. Luego de que estamos ya conformes como quedó la pincelada de la N grande, vamos a hacer nuevamente una pincelada de la N, pero esta vez más pequeña.
Y luego vamos a cerrar la N grande con la N pequeña. Esta pincelada que cierra se llama pincelada de la U. Luego, si queremos, entonces le vamos a hacer un par de comas, unas comas bien extendiditas. Ay, se me montó el pincel. Vale. Un par de comas bien extendiditas de esta forma. Vamos a grabar más la N. La coma directa. Ponemos el pincel de forma casi que vertical. Vamos aplanando y vamos bajando mientras quitamos la presión. Repetimos el mismo ejercicio, pero ahora con el lado izquierdo. Más bien vertical, y a medida que vamos bajando, aplanamos el pincel y vamos soltando la fricción. La presión. Estoy como un poco atolondradito hoy, ¿no? Bueno. Luego, vamos a hacer una coma interna. El mismo ejercicio. Estas pinceladas las aprendemos a hacer en el video que tengo de ejercicios para pinceladas. Si queremos hacer una acá y formamos una rosa completa. Y así nos quedaría la pincelada al final. Espero que les haya gustado, que lo practiquen y que si tienen alguna... Ah, que se suscriban al canal, suscríbanse al canal, porque si no, pues no habrá más videos, ¿no? Espero que si tienen alguna duda me puedan escribir el número del teléfono que abajo en la descripción y nos vemos luego, chao.